Hola familia, regresamos con un nuevo video donde voy a compartir 10 barrios en Nashville donde pienso que es importante comprar porque serán de colección o porque en un futuro tal vez las propiedades suban de precio. Como siempre, ustedes mismos busquen por internet los barrios más interesantes de Nashville. Tal vez todos los barrios en mi lista no sean de colección. Por lo poco que sé de la ciudad, creo que alguno de estos barrios sí será de colección. Acompáñenme. Nashville se considera como la capital de la música en Estados Unidos, pero más que nada de la música country. Este barrio, que se llama Music Row, se considera el corazón de la industria del entretenimiento de Nashville. Dentro de las casas y los edificios se encuentran los estudios de grabación, incluyendo todo desde How Great Thou Art de Elvis Presley, que lo grabaron en el histórico RCA Studio B, hasta la canción Congregation de los Foo Fighters. Porque la ciudad se considera una ciudad de música, me imagino que este barrio será de colección. Será de colección exclusiva o rara. Y aquí les puse la dirección por si quieren ver en el mapa dónde está este estudio de grabación donde grabó Elvis. Tal vez los estudios de grabación que estén en este barrio serán los de colección ultra rara. Así es que busquen estudios de grabación en el barrio de Music Row. El segundo barrio se llama The Nations. Muchos discuten el significado detrás de su nombre, de este barrio, pero todos pueden estar de acuerdo que The Nations es el lugar para una experiencia hiperlocal. Los almacenes y molinos abandonados de la antigua zona industrial con interesantes características arquitectónicas han atraído a la zona a cervecerías artesanales, bares de convivencia, exclusivos restaurantes informales, innovadores restaurantes dirigidos por chefs y galerías de arte que sirven tanto a residentes como a visitantes. Lo que pude encontrar sobre este barrio es que hay murales artísticos en el barrio y hay muchos por la ciudad. Y nos regresamos al juego y nos vamos a las colecciones de San Francisco, creo. Hay una colección que se llama Painted Ladies. Me equivoqué. Es en Fresno, donde hay una colección rara en el centro de Fresno de los murales. Tal vez en Nashville también tenga una colección como esta de murales artísticos. Aquí les dejo el link para que vean dónde están todos los murales artísticos en la ciudad. Les recomiendo que averigüen para ver si vale la pena invertir en estos murales cuando abran la ciudad. El siguiente barrio que tenemos se llama Music Valley. A solo 10 millas al este del centro de la ciudad y 7 millas al norte del aeropuerto internacional de Nashville se encuentra Music Valley, donde se puede encontrar entretenimiento de música country de clase mundial, restaurantes para familias y tiendas de ganga. Esta área alberga el Grand Ole Opry, el Centro Comercial Opry Mills, el Gaylord Opryland Resort and Convention Center, Soundwaves y algunas atracciones y restaurantes fantásticos con temas de música country. El Grand Ole Opry es como la meca de la música country de Estados Unidos y los artistas de ese género es donde siempre van a dar presentaciones. Tal vez esta área sea de colección esencial, las naranjas, o a lo mejor rara, ultra rara, por el Grand Ole Opry. Tal vez a este edificio lo hagan como lo que le llaman el landmark. Este es el edificio, no es nada del otro mundo, pero todos los artistas de música country aquí es donde vienen a dar sus conciertos. Yo me imagino que los de Upland lo van a hacer como un landmark, pero vamos a ver. Todo lo que tiene que ver con música country, imagino que será de colección. El cuarto barrio se llama North Nashville.
y está al norte de la ciudad. Una zona muy histórica con universidades. La calle de Jefferson Street es conocida por su pasado musical. Una vez fue el epicentro de la próspera escena de R&B y jazz de Nashville. Hoy en día los visitantes pueden explorar las tiendas, bares y restaurantes que bordean la calle Buchanan. Tal vez esta calle sea de colección, tal vez. Si hay clubs de jazz, como lo hicieron en Nueva Orleans y Chicago, tienen colecciones de clubs de jazz, de música jazz. Queremos empezar a hacer un barrio latino. Una de las ideas es comprar en una calle, comprar todos en una calle. Y tal vez esta sea una buena opción por si esta calle es de colección. Déjenme saber en los comentarios si creen que vale la pena comprar en esta calle. El barrio número 5 se llama West End Elliston Place. Hay un parque grande. También es donde está la Universidad de Vanderbilt. Dentro del parque hay una réplica del Partenón griego. Me imagino que esta réplica la van a hacer como un landmark, que van a venderlo por 20 millones de UPEX. Me imagino que en un futuro las propiedades que están alrededor dentro de la universidad van a subir mucho de precio. Muchos de los estudiantes están más informados sobre el mundo cripto y van a querer comprar lugares cerca de la universidad. Voy a tratar de comprar unas 2-3 propiedades cerca de la universidad y vamos a ver si dentro de un año suben los precios o no. El sexto barrio es el Berry Hill. Lo que dice aquí, que parece un vecindario puramente residencial hasta que te das cuenta de que muchas de las casas están ocupadas por tiendas independientes, restaurantes, estudios de grabación y editoriales de música originales. Y aquí en la foto, estos puntitos rojos son los diferentes estudios de grabación. Una vez más, como es la capital de la música country de Estados Unidos, tal vez estos estudios, estas propiedades, tal vez sean de colección ultra rara. Así es que aquí están los nombres de los estudios. Si quieren buscar más, poner atención, ver si aún existen o no, si tienen alguna historia, tal vez unos artistas grandes grabaron en estos estudios, no sé. Pero esto fue lo que me llamó la atención de este barrio. Muchas de las ciudades en Lapland, el centro de la ciudad es de colección. Aquí tenemos en la número 7, Downtown Nashville, que es el centro de la ciudad, que tiene atracciones musicales, hoteles, galerías de arte y restaurantes. Me imagino que será de colección limitada o exclusiva. Tal vez si hay unos negocios que tienen que ver con la música country, tal vez esos sean de colección ultra rara o rara. Tenemos este vecindario, este barrio, el 12 South, que es un tramo de media milla a lo largo de la avenida 12 Sur, llamado el vecindario 12 South, con una tienda de ropa vintage, con tiendas de ropa, restaurantes y otros negocios únicos de Nashville. Lo que me llamó la atención es que este barrio o esta calle es de los más transitables para caminar en Nashville. Lo que puse aquí, lo primero que se me viene a la mente es colección ultra rara cuando leí eso, este pedacito, esta calle. Pero a la vez, si se acuerdan, en Nueva Orleans, en la apertura, muchos se fueron por la calle Bourbon Street y al final no fue de colección de nada, ninguna colección. Y todo el mundo estaba pensando que sería mínimo colección rara. Muchos pensaron que sería ultra rara porque es una de las calles más importantes de Nueva Orleans, pero muchos jugadores se decepcionaron. Siento que será de colección ultra rara, pero no me hagan caso, una vez más. Solamente es lo que se me vino a la mente en el momento. En el noveno lugar tenemos al barrio Wedgwood Houston. Este barrio está ubicado a pocas cuadras al sur del centro de Nashville. Tenía una cantidad de antiguos almacenes, fábricas y garajes
que han atraído a artistas, músicos y emprendedores a abrir restaurantes, destilerías, cervecerías, galerías, estudios y talleres en la zona. Entonces esta zona está creciendo mucho. También lo que me llamó la atención, en unos años estará la oficina de Apple Music en este barrio. Y lo que puse, tal vez no sea de colección, ni de colección azul. Como esta zona que era de fábricas, muchas veces las abandonaron y ya mucha gente está regresando a vivir a esta área. Tal vez las propiedades estén baratas aquí, pero mi teoría es que en el futuro, hablan, estas propiedades van a subir de precio si es que la oficina de Apple Music llega a este barrio. Porque cuando llegue la compañía de Apple, van a traer a sus empleados que les pagan bien y van a abrir más negocios. Y esos negocios, si se enteran de Apple, tal vez quieran comprar sus propiedades aquí. Y se me ocurrió que tal vez este pueda ser nuestro barrio latino. Si no es de colección, va a estar barato, imagino. Esto nos ayudará en el futuro. Si queremos vender, vamos a sacarle una buena ganancia a estas propiedades. Déjenme un comentario si creen que este sería un buen candidato para el barrio latino. El último barrio que me llamó la atención es el Germantown, el barrio alemán. Si mal no me equivoco, San Francisco, Fresno, Manhattan, Brooklyn y Chicago tienen un tipo de barrio de inmigrantes. Tenían el Chinatown, así también en Oakland. Tenemos Chinatown en Oakland, en Nueva York, en San Francisco, fueron de colección. Luego el barrio de italiano, que fue en Manhattan, si mal no me acuerdo. ¿Y cuál fue el otro? Creo que había otro barrio italiano. En Chicago tenemos el barrio ucranio. Y no me acuerdo si hay otros barrios así de nacionalidades que son de colección. Por eso creo que este será de colección. Tal vez de las colecciones moradas. También lo que me di cuenta es que hay muchos murales artísticos en este barrio. Y dejemos llevo a este link para que vean de lo que estoy hablando. En esta página trae más información sobre otros barrios, calles. Se las recomiendo. Miren aquí este mapa, cómo están los diferentes barrios. Pero había una sección donde hablaba de los murales y ya no lo encuentro. Ah, miren, ya lo encontré. Miren todos estos. Aquí están los nombres. No me sorprendería si estas propiedades van a ser de colección. Lo que les recomiendo es que lo seleccionen, por ejemplo esta. Y aquí está la calle. Y lo que pueden hacer es, en su mapa de Google, como quieran, de una vez pónganlas para que sepan dónde tienen que ir. Pero por alguna razón siento que esto va a ser de colección, pero tal vez esté yo equivocado. Y se animan a comprar de estas propiedades y son de colección rara o ultra rara, déjenmelo saber en este video o en el Discord. Pero ojalá que sí lo sean y ustedes tengan la oportunidad de comprar unas para que las vendan después y les saquen ganancia. Es lo importante, que avancemos en el juego. Y eso es todo, familia. Espero que este video les dé un en dónde será una buena idea comprar durante la apertura de Nashville. No se les olvide averiguar más sobre la ciudad, a ver qué más encuentran. Y si tienen un barrio que recomendar, háganlo en el Discord o aquí en el video, para que todos sepamos dónde es bueno comprar durante la apertura. Les pido que le dejen un like, por favor, para que me ayude con el canal. En la descripción del video, ahí está el link si quieren que les regale NFT del explorador. No voy a incluir el link para el bonus de 6000 UPEX porque aún no tenemos el link para el mes de noviembre. Urban es el que siempre lo encuentra. Y estén atentos en el canal de Discord en estos días para ver si podemos
encontrar una estrategia para que entre todos compremos entre 2 a 4 propiedades en un barrio para que podamos participar en eventos de barrio. Y así nos ganemos más cosas. Tenemos que hacerlo, familia. Si no, no vamos a salir de pobres nunca. Inscríbanse al canal si no se han inscrito. Visítenos en el canal de Discord. Y voy a subir este documento en la sala de eventos de Aplan para que lo lean con más calma. Bueno, familia, que tengan bonito día y nos vemos despuesito en el metaverso.